Made a bad town cause he wanted to share those keys to the legs on the change. See some everywhere. At first he was dead, then he was stand by a faceless man. Well, for curse, he still stands. Hello. Sorry. Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How's it going? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How's it going? Fine. Fine. A little tired. I don't know. I feel like Friday, right? I feel like Friday, and it's actually Thursday. Today's Thursday. Thursday. We haven't checked that. No hemos revisado eso, ¿verdad? Yeah. Let's do some time for your classmates. Creo que no vimos. No hemos revisado eso, ¿verdad? Monday. Okay. Is a Tuesday. Okay, Tuesday. Next, Wednesday. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. Okay. Ojo. Saturday. And we have Sunday. Easy, right? Okay. Difficult. Saturday. Shall we go with months? What about the months? January. These are the two most difficult. February. March. You see? April. What's next? May? May, June, easy. July. It's not July, no, July. July. August. September morning. September. October. Man. Let's get that in trouble. I'm in trouble. Yeah, October. Even the pronunciation, the writing is different. October. November and December. So in English, you start with the day. So today is, for example, Thursday. What is it? May 5th, 2022. That's today's date. Okay. ¿Alguien se perdió? Ok, si te estaba preguntando lo que acabo de hacer, volví en el video, ok, y vas repitiendo y trata de imitar la pronunciación. Ok, ¿qué fue lo más difícil? Friday, Saturday, January,
January, February, 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 February. Luego tenés, let's see, de los días de la semana. Ya lo dijimos, ¿verdad? Saturday, los meses. What else? Ok, la forma de escribir la fecha en inglés es diferente. Si vas a escribir, por ejemplo, formalmente toda la fecha, pues es tal cual está ahí, ¿no? Thursday, May 5th. Si vas a abreviar con números, primero va el mes, luego el día, y luego el año. Ok. Mañana sería... Ok. Estoy en su chat de Zoom, ¿eh? Todo lo que he hecho lo he puesto en el Zoom de chat. En el chat de Zoom. My God, dyslexia. Ajá. Mayo 5, mayo 6. Mañana es mayo 6. Y tú dirías, no, hombre, ahí dice 5 de junio. No, al revés. Ok, en English is the opposite. Es lo opuesto en inglés. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a eso? Que parece ser algo sencillo, pero no lo habíamos mencionado. Yo. Carlos. Hello. Porque, bueno, casi siempre lo he visto y siempre me he tenido la pregunta, ¿por qué las letras al final del día o la 5? 5 y Igual que en el español tenés números cardinales y números ordinales. Entonces, yo siempre los confundo. Sí, pero son ordinales, son los que llevan el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ya? Ahorita, chele, ahorita. ¿Quién dijo miedo? Ahora, ¿para qué me sirven los ordinales? Me sirven para ranking, o sea, como para una tabla de posiciones, por ejemplo. El grado en el que estudias. Y en este caso lo estamos aplicando en fecha. ¿Dónde están ustedes? No los hay. G4, ok. Está. Ahí están. Ok, ahí te envío un cuadrito. Entonces, si te fijas, veamos esto rápido. Esto es bien fácil, Carlos. Tengo first, ok. First, con su abreviación. Ahora bien, la pronunciación. So, es decir first, es un error bien común, ok, decir first, no, decís así, ok, y suena una L ahí, entonces first, 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 ok, de nuevo, revisas el video luego, then you have second, se abrevia 2ND. Para aprenderte los ordinales, prácticamente solo tienes que ver cuatro de ellos. Bueno, un par. So, segundo sería second. Second. Tercero sería third. Ok. Y como les he dicho tantas veces, una TH me va a obligar a hacer una Z, una Z. Third, third, third. ¿Cómo decir cerda y quitarle la A? Third. Que suena Z eso. Third. Ok. Y la última sería fourth. ¿Por qué digo la última? Porque después del 4 todo lleva una TH al final. Ok. Tal cual estaría en los números cardinales. Ok. Le agregas la TH o el sonido al final. Por ejemplo, fourth, lo diría fifth, fifth, sixth, seventh, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, y así, hasta llegar al 31st, o sea, cuando volvés a empezar. Ya, del 20 en adelante, this is 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th. Ok, rara vez vas a ocupar un número arriba del 31, porque los días del mes son 31. 10. O sea que eso es como parte de la pronunciación del número. Estás diciendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sí,
las letritas que van al final de del número indican, indican ese, esa pequeña O con un palito abajo que ponías en primero, segundo, tercero, ¿ya? En español todo es O, 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 ¿ya? Pero en inglés es el sonido exacto que varía. Entonces, y viene de la escritura, si te fijas en el chat de Zoom, viene de la escritura. De hecho, el cuadro también ahí está en el WhatsApp. Entonces, first termina con ST, de ahí va la abreviación. Second termina con ND, de ahí va. Third, igual RD. Y todos los demás llevan una TH al final para indicar el ¿ya? El CTO. Ese CTO, no es CEO, es CTO. ¿Ya? No te compliques la vida. Eso son cosas, es como simbología, míralo así. Pero enfócate en la pronunciación. Y solo aprendete esos cuatro. No te compliques, aprendete esos cuatro porque del cuarto en adelante solo vas a estar sacando la lengua como que es una Z, Z, Z. Soplando un poco, ¿ya? ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Okay, guys, let's go with the attendance. It's 8:11 already. Son las 8:11. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Excellent. ¿Cómo seguiste? Ya un poco mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Okay, super bien. Hey, Jancy, Jenny, Ilcia, Daniela y Alejandro, please turn on your camera. Por favor, enciendan su cámara. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Not yet. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Mm-hmm. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Hey, good. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. El papá no está. Hey, Alejandro, si puedes encender la cámara, por favor, ¿sí? Cuando puedas. Ok, Emerson Ulises Monroy Carix. Presentation. Welcome. Eric Giovanni Martínez Teresón. Eric no ha venido aún. Ok, Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Bien. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Thank you. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Hey. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Good. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Ha venido todavía, Jenny. Present, no, present, present, present. Ah, vaya pues. Hey, encendamos la cámara. Ya les iba a decir, no ha venido la Jenny. Ahorita, espérame. Hey, no hagamos eso. No digamos la, ok. El Emerson, ¿verdad? No, ok. Hey, a veces uno le dice unas verdades absolutas a los hijos y no se da cuenta. Mi hijo menor no quiere leerme. Está en cuarto grado por puro milagro de Dios. Esta generación de estos últimos 2 años va a ser como, pasaste a cuarto de milagro, pasaste a tercero de milagro. Llegaste a cuarto sin querer leer, las tablas por gusto. La cosa es que le dije ayer, sabes que las personas más inteligentes son las que más leen. A veces pienso que ni siquiera es necesario ir a la escuela. En la universidad me lo recalcaba un montón un profesor que su metodología era la retórica, el por qué y por qué, no importaba la respuesta, siempre, ¿y por qué? La cosa es de que le dije eso y me quedé pensando, quizá ni estudiar, ni siquiera hubiésemos necesitado ir a la universidad ni nada, sino que si nos hubieran inculcado leer, ¿de qué? Invitación nada más, a que leamos, ¿ok? Good, ¿quién se acuerda de lo que vimos ayer? Y les voy a hacer una pregunta desde hoy, que cada clase la voy a estar haciendo. A ver, where,
Where are we? Te va a ayudar a poder pronunciar también. Where were we? Where were we? Where were we? Where were we? Estás hablando con la dicha, que sí, que no sé qué, pues sí. Ya. Y llega alguien y te interrumpe y te dice, ay, ¿qué hora son? Que no sé cuánto. Ah, tal hora. ¿Y qué tal? Bien. Ajá, ok. Salud. Y le decís, ¿dónde estábamos? ¿O en qué estábamos? ¿Ya? ¿En qué nos quedamos? Where were we? Where were we? Where were we? Ok. So, where were we? Vimos vocabulario, luego del vocabulario vimos el presente simple. Estuvimos haciendo oraciones. Ah, de ahí estuvimos hablando del do y el does. En qué pronombres lo vamos a ocupar. Las oraciones afirmativas. Estuvimos viendo los, las palabras que van, con las que podemos comenzar una pregunta. Estuvimos viendo las reglas para los verbos. Uh-huh. La manera negativa. Uh-huh. Medio, ¿verdad? Fue lo último que vimos. Y la estructura de los que son las oraciones, sujeto más do, el do, el das, más el verbo, más el complemento. Uy. Nos vemos por la tangente. A ver, sujeto más el verbo más el complemento. Ah, el complemento. Sí, suele ocurrir que querés agregar el do, el does en positivas, en afirmaciones, y no va, ¿ok? Tengan cuidado. Ya no está. Te va a pasar porque venís de ver el verbo to be y decís, ah, bueno, pero es que en afirmaciones con el verbo to be ponía el am, el is o el are. Ajá, entonces aquí no. ¿Okay? Ahora, recalcando, chicos, repasando súper rápido, porque vamos a revisar la tarea ahorita, a ver quién la hizo. Es así de simple, ¿no? Tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un complemento. Ok, Jancy. Un verbo, Jancy. Un verbo. Uh-huh. Lo que estabas haciendo, te voy a poner chu. Comer. Muy simple. Chu. ¿Sabes qué es chu? Uh-huh. No es rumiar, no es rumiar, es masticar. Bueno, sí, también se puede traducir como rumiar. Chu, chu, chu. Ok, masticar. Ajá. Ok, ahora es cuando empezás a hacer tu tarea. Perdón, pero les pedí la tarea y en realidad les dije ayer, descansen, piensen en lo que hemos hecho hoy. ¿Vea? Entonces, ahora es cuando ya puedes empezar a utilizar tu cuaderno exactamente así. Empezar a poner colores, robarle los colores a tu hijo o a tu hija. ¿Qué podría decir? ¿Qué palabra podría ocupar con el verbo masticar? Quiero que uses tu proceso lógico de pensamiento en español y ates cabos. Esa es tu misión ahorita. Volverte chicle. Creativo. ¿Masticar qué? Chicle. Chicle. Ok. How do you say chicle in English? Exacto. Gum. Ok. Chicle. Chicle. Ok, gum. So, ya tengo un verbo. Ya tengo una palabra que está relacionada al verbo. Porque a mi cerebro no le gustan las órdenes. Si ya viste, es posible lo imposible. De Omar Villalobos, vas a entender que el cerebro detesta las órdenes. Ok, no venga borracho, te dice tu esposa. No venga borracho. ¿Cómo viene el nombre? Borracho. No hace caso. Es psicología a la inversa. Uh-huh. How do you say gomita in English? Gomita. Cuando quiero, when I want to diminish a word, cuando quiero, ¿cómo se dice eso en español? Minimizar. Ajá, quiero
O pero, hablar en chiquito. Sí, ¿cómo se le llama apropiadamente a eso? Diminutivo. Disminuir una palabra. ¿Sí? Ocupar un diminutivo, le vas a agregar little. ¿Ok? Al objeto. Ay. Al objeto. So, sí, podría decir I chew a little gum. Ok, I chew a little gum. Ojo con esto. Uy, ay, perdón, chicos, pero no me puedo detener cuando ando hyper. Mira, I chew a little gum. I chew. I chew gum a little. Pues ya me voy a jugar con su cerebro ahorita. A ver, I chew a little gum. Yo mastico una gomita. Una gomita. Okay, I chew a little gum. Yo mastico una gomita. I chew gum a little. Yo mastico chicle un poco. Yo mastico chicle un poco. En el orden de los factores, sí altera el guacamole. ¿Cómo es el orden de los aguacates? Sí altera el guacamole. I chew gum a little. Tal vez, sí. Signo de puntuación ahí. Vea. Solo era un juego de palabras pensando en lo que me está diciendo Chancy. So, vamos a ocupar ya en serio. A ver, el verbo. Tengo chew. Vamos a cambiar el sujeto, ocupemos una tercera persona. Si tú sentís que lo que más se está costando es hacer terceras personas, pues ocupa terceras personas. Ok, ¿cómo conjugo el verbo chew con lo que vimos ayer? Mastica. Ah, conjugar me refiero. Tengo una afirmación, veíamos ayer. Siguiente pregunta que me voy a hacer, ¿es primera, segunda o tercera persona? Oh, she is tercera persona, ¿verdad? He, she, it. Vamos, Hazel, ayúdeme. She. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el verbo, Hazel? Es agregar una. Cabal. S. Agregar una S, correcto, agregar una S. Ok, voy a agregar una S al verbo. She chews. Claro, se lleva. She chews. She chews. Ok. ¿Qué mastica? Ok, perfecto. Gum. She chews gum. She chews gum. She chews gum. Ahora, ayer les decía, ¿qué voy a hacer yo de momento para extenderme en lo que quiero decir? Me voy a hacer preguntas como el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con quién. ¿Ya? Frecuencia. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cómo, qué pregunta me podría hacer acá? ¿Qué pregunta me podría hacer? Pensemos en Charlie y la fábrica de chocolate. Salió una niña que masticaba chicle. Morado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, ok. Si quiero decir que era morado, entonces tendría que decir she chews, como todo lo que califica al nombre va antes. She chews. Raro, sí. She chews a purple gum. A purple, estoy jugando con los colores porque quiero que quede claro que es bueno que utilices colores por tu cerebro. Ok, she chews a purple gum. Entonces ya me trabé, teacher. ¿Cómo digo todo el tiempo, teacher? Ah, pues me meto al traductor de Google y busco lo que no entiendo aún para ir avanzando. Ok, she chews a purple gum all the time. Okay. She chews a purple gum all the time. Okay. Vamos con la negativa. She chews a purple gum all the time. Medio lo vimos ayer. ¿Quién me da la negativa? Misma oración. She doesn't chew.
She doesn't. Doesn't chew. El complemento siempre va a ser igual. A purple gum all the time. Ahí estás. She doesn't chew a purple gum all the time. She chews a purple gum all the time. She doesn't chew a purple gum all the time. Ahora, entonces, ¿cómo es tu tarea? Así. Ahí llevamos una. Hoy vas a aprender a hacer, vas a aprender a ocupar esto ya con preguntas cerradas o yes, no questions. Ok. Entonces, esto sería, habría que agregarle la pregunta, ¿no? Ahorita me conectaré, acabo de llegar a trabajar. Ok. Good. Ahí está, se los envío el WhatsApp. Entonces, esto sería afirmación. Negativa. Vamos a practicar esto, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a practicar? Te voy a dividir, a ver, how many are we? We are 16. Perfecto. Les voy a dividir en parejas. Les envié el listado de verbos a su WhatsApp. Si no lo has impreso, abrilo. Si estás en una computadora, archivos. Si estás en un teléfono, igual. Si tienes otro teléfono a la par, mejor aún. El punto es, vamos a hacer un ejemplo, un par de ejemplos. Ready? Ok, Miguel Ángel Tobar. Digo, Miguel Tobar. What's your favorite color? My favorite color is red. Red. Emerson. Teacher. Emerson, how do you say saltar in English? Jump. Ok, how do you say lazo o cuerda in English? Lo vimos ayer. Rope. Excellent. How do you use it? Positive, negative. Positive. Eduardo jumps the blue rope. The blue rope. Okay. Negative. Eduardo doesn't jump the rope red. Okay, rope. Repeat, rope. Rope. Ahí estás, muy bien. Rope. Excellent, one of those for Emerson. Thank you. Okay, Emerson, what's your favorite color? Blue. Blue. Thank you, Eduardo. Hola. How do you say comer in English? Eat. Okay. How do you say frijoles in English? Beans. How do you use it? I eat beans. Oh, positive. Mm-hmm. Negative. Okay. I don't eat beans. That's it. I don't eat beans. Ayer decíamos Aaron, el hermano Moisés. I don't eat beans. I don't eat beans. Eat. Super bien. Así se van a escuchar ya bien nativos, ¿eh? Esa es la idea. Sí, está bien que digas I don't eat beans, pero se oye bien pronunciado, bien fuertemente pronunciado. Dime un segundo. How do you use it? How do you use it? How do you use it? How do you say? Es que puse you aquí. Ok, aquí es you. Ahí está. Bien, esto lo vamos a hacer aquí dos. Ahí estás. Bien, voy a preguntar entonces dos veces. How do you say? How do you say? How do you say? How do you say? Dos veces. ¿Por qué? Una es el verbo y la otra es la palabra que va relacionada a ese verbo. Entonces, este ejercicio te va a servir ahorita para activar tu cerebro, para que empeces a relacionar los verbos con nombres. ¿Ok? Y how do you use it? ¿Cómo lo utilizas? De momento hemos visto positivas y negativas. Bien, te invito a que
hagas algo, agarra tu teléfono, busca el stopwatch, el cronómetro, ¿ya? Busca el cronómetro, te voy a dar exactamente 10 minutos. Desde que los divida, vamos a contar 10 minutos, aprovecha el tiempo. ¿Qué vas a hacer? Agarren 5 minutos cada uno. Por ejemplo, yo estoy con José Bernardo y solo yo le voy a dar verbos y palabras a José Bernardo. Le voy a estar preguntando, how do you say? How do you say? How do you use it? ¿Ok? ¿Cuántas veces pueda? A ver cuántas oraciones en un minuto me puede hacer José Bernardo. Donde tenemos, me toca a mí, José Bernardo pone su cronómetro y me empieza a decir, y va contando José Bernardo, tantas positivas, tantas negativas, tantas positivas, tantas negativas. A ver quién hace más. ¿Ya? ¿Ok? ¿Les parece? No. Ok, vaya, pues no. Pues. Ok, let's go. Vamos a practicar, chicos. No tengas miedo de practicar con tus compañeros. Let's go. Mario, Alejandro y Yancy, vamos, vamos. Bien, denle en aceptar la invitación, porfa, Alejandro, Mario, Yancy. Una acción y una palabra que va a acompañar al verbo. Una acción y una, y how do you say es como una pregunta. Ah, ¿cómo se dice? Y ahí va a agregar el verbo al final. Dependiendo de la pregunta, dependiendo del verbo, usted lo va a poner positivo o negativo. Positivo, entonces. Un verbo. How do you say engineer? Esa es una profesión. Y ingeniero. Es un verbo. Como una acción, ¿verdad? Correcto. How do you say word? Trabajo. Eso me está diciendo. Abajo. Trabajo. ¿Sí? Vaya, la primera pregunta dice, how do you say? Vamos a ocupar un verbo en español. Y decís, in English. ¿Ya? Yeah. Luego vas a preguntar de nuevo, how do you say? Okay, ¿cómo se dice? Una palabra en español. In English. So, how do you say saltar in English? Le decía Emerson. How do you say saltar in English? You say jump. Te contestarán. How do you say cuerda o lazo in English? Esa es la palabra, ¿no? You say rope. Dices rope. Entonces, es averiguar. Ya tengo el verbo, ya tengo la palabra. Y luego te va a preguntar tu compañero, how do you use it? ¿Cómo lo utilizas? En el sentido de cómo utilizarlo, como ya lo aprendí en la clase. Okay, ¿cómo lo utilizas? Es decir, dame lo que hemos aprendido. Positivo y negativo. Afirmación negativa. So, veamos. Ahí les puse exactamente lo que te acabo de explicar, Jenny, en el chat de WhatsApp. Ya. Yeah. No, en español. How do you say pagar en inglés? Y de ahí la pasó a negativo.
No, usted tiene que. A ver, primero, ya empezó Miguel. Muy bien. Ya empezó Miguel. Uh-huh. How do you say pagar in English? Eso Daniel se fue. How do you say pagar in English? No. Okay, no lo sé, Miguel. Cash, pay. Cash. How do you pay. Say cash? Pay. 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 P-A-Y. Ya aprendimos a deletrear, ¿se acuerdan? P-A-Y. Okay, you say P-A-Y. Pay. Okay, ¿con qué palabra lo voy a? Ajá. How do you say? Recibo en inglés. Recibo. Hay que tener el traductor a la mano. Sí. Uh-huh. Pay, recibo. Ajá. Bien, continúen. Tengo que visitar a los demás. Sería. Hello. Hello. Ajá. No sería así, teacher. ¿Hola? No sería así como lo tendrías que ocupar, walk. Walk. Caminar, walk. Ajá, o ajá, walk. No sé, ajá. Pero no sé si estaría bien. I'm walk the park in the night. At night, ajá, correcto, esa es la idea. I walk in the park at night. He encontrado cierta dificultad de parte de todos en este sentido. Ya creo que lo voy a regresar mejor y vamos a aplicarlo de otra manera. Porque, ya les voy a explicar por qué. Bueno, vamos, de regreso. Step by step. Carla. Ay, Dios. Ooh, baby. Eso. Ooh, baby. Don't you know you're my world. You're my girl. You're my girl. Step one. Ey, pues esa era música, man. Esa era música. I'll be loving you. No llores, teacher. Ey, ¿por qué los traje de regreso? Fíjense que tenemos un talón de Aquiles acá. Que en clases presenciales es... Cambiemos el libro. Chivo, entonces yo puedo ver lo que tú hiciste, tu tarea. Y en base a lo que tú hiciste, poderte preguntar lo que hiciste, ¿ya? ¿Qué verbo ocupaste? ¿Con qué palabra lo ocupaste? Y poderte preguntar. Entonces, démosle vuelta a la tortilla. Vamos a hacer algo. Siempre hay una solución para todo, menos para la muerte. Reingeniería de procesos. Vamos a hacer algo. Dale el verbo y el significado. Dale la palabra y el significado a tu compañero. Para que no se esté matando y dice, no, chale, me doy. Dos minutos después, no, muy difícil. Ajá. Entonces, no, dale mejor lo que va a ocupar, ¿ya? Tenés a tu disposición el chat de Zoom, ¿ya? Escribíselo si no te entiende. Es que no te oigo. Es fíjate que no puedo leer, te va a decir después. En el chat de Zoom. Ok. El punto es, dale las herramientas, dale el verbo, la palabra, y ahí que te haga, positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, ¿ok? ¿Les parece? ¿Sí? Eso nos va a ahorrar mucho tiempo también, ¿ok? So, vamos de nuevo. Hey, nadie se quede en este salón cuando lo divido, por favor, no se queden acá trabados, porque muy probablemente alguien más está ya sin pareja, ¿ok? Está solo. So, let's do it. Vamos. Step by step, oh baby, but you know you're my... Sí. Sí. Bueno. Yo tengo... Ay, no, no, la pronunciación me cuesta. Aris, que es elevar. Mm-hmm. Arise.
Arise. La pronunciación, bueno, el significado es elevarse. Tiene tres significados. ¿Con qué podrías aplicar eso de elevarse? Por ejemplo, el avión se elevó. Ey, ¿por qué se elevó? Se eleva. No. How do you say avión? Todos sabemos. How do you say avión? You say? Plane. Plane. Okay, so tenés arise y plane. Okay. Elevarse, avión. I plane. Ahora, tú pensaste, el avión se eleva. Entonces, por ende, ¿cuál es su sujeto ahí? Sujeto. Plane, right? Ah, entonces sería, y es un objeto común, entonces le voy a agregar el artículo the antes a avión. Sería the plane. Arises. The plane arises. Arises. The plane arises. Okay. The plane arises. The plane arises. Arises. Esa sería la positiva. Y la negativa. A ver, alguien más que haga la negativa. Vamos, chicos. ¿Cuántas llevan? Ni una, profe. Sacamos cero. A ver, si te digo walk, caminar, y te digo fast, rápido. Ok, vamos a ver. Walk, fast, caminar, rápido. She walks to school fast. ¿Cuál sería la negativa, Miguel? El micrófono. She don't. Tercera persona. She doesn't walk. Fast. Ahí estás. She doesn't walk to school fast. Okay. Next. Vamos. Verbo. Y una palabra. Pedir. Y una respuesta. Say. Vamos, verbo con su significado en español, palabra con su significado en español. Alimentar, feed. Feed, alimentar. Feed, alimentar. Ok. La palabra. ¿A quién alimentas? El perro. Ah, el perro. Ok. Dog. El que está ahí. Dog, perro.
So, feed, alimentar, dog, perro. ¿Quién la hace? Ajá. She dog. She? She dog. She dog. Uy, uy, cuidado. Bye. Mi sujeto no sería el perro en este ejemplo. ¿Quién alimenta al perro? Yo. Ah, pues sería ella. I. O ella, ajá. I or she. I. I, luego el verbo. Fish, fish. Feed. Feed. Ajá, ¿a quién? Dog. I dog. The dog, porque es un nombre común, agregó la TH. I feed the dog. I feed the dog. I feed the dog. Va, démosle, sigamos. Ahí ya le van hallando. Let's go. Uh-huh. Afirmativa va a ser el does. Y el he, she, it va a ser el doesn't. Bueno, damos otro verbo entonces. How do you say buy? ¿Qué es comprar? Ay, me hace la razón. Sería I do buy the shoes. Eso es una afirmación. Sí. Quita el do. No va el auxiliar. Ajá, el auxiliar no va en las afirmaciones. Solo I buy shoes. I buy shoes o I buy the shoes. Yo compro los zapatos o yo compro zapatos. Okay. ¿Y cuando es negativa? Cuando es negativa, sí necesito el auxiliar con el not. Entonces. I don't buy shoes. There you go. Ahí está. I don't buy shoes. Ese buy t-shirt es como es en presente simple. Para decir compro, porque buy así su propio significado es comprar. Entonces, a la hora de escribirlo, entiendo que hay que poner una I y una S. No, solo si tenés, Eduardo, he, she o it. Solo ahí tengo que cambiar ese verbo. En afirmaciones, tengo he, she, it, me preocupo por el verbo y le agrego S o IS. Uh-huh. Esto está bien explícito en su grupo de WhatsApp. Por ahí lo ponía. Con las reglas 1, 2 y 3 de modificación de los verbos. ¿Ok? Sí, sí, lo expliqué así. ¿Ok? Bien, regresemos, ya pasaron los 2 minutos, nos quedan. Ven, intenten una más, vamos con una más. Tengo que visitar otro grupo, el último. Es la que puso José Bernardo. Oh, sí, ok. Vaya. Ahí hicimos la afirmativa y la negativa. Vamos a ver otra. Otro verbo. Ok, vamos. How do you, dime. How do you say hornear? Sería bake. Un pastel. A cake. Cake. A cake. Pastel a cake. How do you say hornear en inglés? Bake. ¿Cómo se dice hornear? Bake. Bake. No. Lo voy a escribir. Ok. Si no me equivoco, así. Ajá. B-A-K-E. B-E-K-E. B-E-K-E. Ahí está en el chat de Zoom, lo puso José. Gracias. Ok. Vean. Ella. Hornea. She. Pero ahí sería de agregarle la S. Si utilizamos el she. She bakes. Bakes. She bakes a cake. Un pastel.
Un rico pastel, para no solo hacerlo tan sencillo. Un rico. Oh, ah, entonces te preguntas cómo es el pastel. Ah, it's delicious. Okay. A delicious cake. ¿Y de qué es? Cake. A delicious chocolate. A delicious chocolate cake. Chocolate. Chocolate. Okay, hola. ¿Con qué sujeto la hicieron? Con she. Excelente, yo también pensé en ese. She. Ahora la negativa. Okay. She bakes. Ajá, la negativa sería. She does. She doesn't. Exacto. Bake. Delicious. Chocolate cake. Excelente. No, no andamos tan mal, güey. Bueno. Digo yo, pues. Hay que consolarse uno solito. Pues sí. La verdad es que son el mejor grupo ahorita. Vaya. Pensemos en otra. Vamos. Hoy tú... Carla, tú no has dicho ni verbo ni. Vamos a ver un verbo. Forgive, perdonar. Ah. Perdonar. Sí. ¿Y la otra palabra? Podría ser el perro. Vamos a perdonarlo porque se comió el sillón. Ay, okay. Ay, ¿por qué? Sería it's, vea. Podríamos, ahí es donde podemos utilizar el it's. Y sí, porque es un. Muy bien. It. Forgive. ¿Cómo se dice sofá en inglés? Sofa. Oh. Sería morder es murder. Morder, no. Bite. Remember, no invitation, no invitation. Bite. En sofá. Un sofá. So. Forgive. Perdonar. Forgive. Ojo, que después ver a quién vas a perdonar, ¿eh? Al perro. No. Pero lo pusimos entonces, como tercera persona. Pero pusimos el it. ¿Cómo es la oración en español? ¿Cómo es la oración en español? Yo, no. No. Sí, no, sí, es sí. Que está mal elaborada también. Dale, elaborar la oración en español, Hazel. ¿Cómo sería? Yo perdono al perro por morder el sofá. Espérame, yo perdono al perro. Va, al perro, chivo. Al perro, ojo, al perro por morder el sofá. Está diciendo el motivo. Vale, entonces vamos parte por parte. Ahorita es bien apegado al español. Sería ¿Cuál es el verbo? Yo perdono. I forgive. ¿A quién? Al dog. The dog. The dog. The dog. Ahora viene el complemento. Por morder el sofá. To bit. For bite. The sofa. Okay. For biting the sofa. Le voy a agregar a ese bite, le voy a agregar ing. Quito la e y pongo ing. Beating. Biting the sofa. For biting sofa. The sofa. The sofa. The sofa. Okay. Muy apegado al español. Si se fijaron la traducción. Ok, esa es la afirmativa. Entonces la negativa sería
I don't. I don't forgive the dog for biting. Biting the sofa. The sofa. Biting the sofa. Okay. Good. Let's go. The sofa. Yo creo que regresamos a ver. Ok, vamos a atacar algo súper rapidín. Comprehension. What is comprehension? Sounds like Spanish. Comprehension. Y no te sientas mal por esto, pero... Es lo normal, ahorita tu cerebro se tiene que adecuar a un nuevo idioma, entre todo si es primera vez que tenés contacto con gramática, inglés. La comprensión es un problema en adultos. ¿Por qué? Porque le estás metiendo algo, una idea nueva a tu cerebro y te decís el primer día de clase, sos cuadrado. Ya aceptalo, entre más viejo estás, más cuadrado te haces. ¿Ok? Es normal. So, aprender un nuevo idioma requiere de primer paso, que es abrir tu cabeza, abrirte a nuevas ideas. Entonces, te explico por qué te estoy diciendo esto. Por ahí acaban de hacer un ejemplo y decían bite. No. Decían forgive, decían. The dog. Entonces, ¿y qué es lo normal? Esta es la cosa esta. Tengo este teclado que lo compré en español porque no encontré uno igual que estuviera en inglés. ¿Dónde? Ahí está. Ok, forgive sería perdonar. Ok. ¿Y the dog sería? Al perro, ¿eh? Va, entonces, tú solo pensás en perdonar al perro, más no pensás en por qué lo vas a perdonar, que hizo mal. Y tampoco te pones a pensar en un momento, ¿quién lo va a perdonar? Entonces, es lo primero que tienes que hacer. ¿Quién va a perdonar a quién y por qué? En este ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda? Que no sean del grupo que les estaba haciendo. Yo perdono al perro. Ah, perfecto, en español. Lo que yo perdono al perro, ¿por qué, Daniela? Por morder el zapato. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Yo perdono al perro por morder el zapato. Por. Ay, ok. Yo perdono. Yo. Es que vas a tener que volver a la escuela, mira. Conjugar los verbos. Dog, pero así lo demás no sé cómo se dice. Excelente. I forgive the dog. Va, hagamos el complemento. Ahora bien, esto es lo complejo en los adultos. ¿Cómo yo armo el complemento? Te decía, ocupé el traductor de Google ahorita. Pone eso, por morder el zapato. A ver si te sale lo mismo que voy a poner. I forgive the dog. For. Ajá. Biting. Corríjanme si estoy errado acá, pero creo que hay que duplicar la T. Biting the shoe. Sus compañeros decían the sofa. I forgive the dog for biting the shoe. ¿El zapato o los zapatos? The shoes o the shoe.
Two, porque siempre solo agarran uno. No agarran los dos. Y después le dice uno, ah, comete el otro, mira, ve. Es cierto. Ok. Teacher, yo lo puse en el traductor. Sí. Hazel, de nuevo. Lo puse en el traductor y solo lo pone con una T. Con una T. Hmm. Qué raro tú. A ver. Ah, violó la regla. Ok, luego veremos el presente continuo. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal. Ah, pues no es lo opuesto. Consonante, vocal, consonante. No es vocal, consonante, vocal. Ok, ah, lo opuesto. Consonante, vocal, consonante, le agregaré ing. Ok, bien. Entonces, I forgive the dog for biting the shoe. Entonces, ¿qué pasó? No pensaste en esto, en quién va a ser la acción. En toda oración debe de haber un doer. Un doer, un hechor, un hechor. ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? Un sujeto. ¿Ok? ¿Con qué podría reemplazar esto? Incluso podría decir Carlos y los que no vinieron ayer a los verbos en afirmaciones solo para he, she o it. Debo de modificarlos si tengo una afirmación. ¿Ok? Tengo una afirmación y es he, she, it. Terceras personas. He, she, it. Él, ella o eso. Entonces, modifico el verbo. Carlos forgives the dog for biting the shoe. ¿Ok? Y una pregunta. ¿Se modifica solamente en la afirmativa o en dos? En la afirmativa y en la negativa. Lo que ocurre con la negativa es que tiene su propio auxiliar. Carlos doesn't, o sea, does not. Mira, puedo decir does not. Ojo, Daniela. O agrego un apóstrofe, quito la O. Y digo doesn't. Carlos doesn't y ya no modifico el verbo. Eso es negativa. Por eso les decía, solo en afirmaciones me voy a preocupar por el verbo. Entonces, seguí un orden lógico. ¿Qué voy a hacer? Una oración positiva. Ok. Primera pregunta. ¿Es positiva? Ah, oh, ok. Y el sujeto es... he, she, or it. No, no es he, she, or it. Es I, you, with I. Ah, pues no modifico el verbo. Sí, sí es he, she, it. Ah, pues modifico el verbo. Me voy a las reglas que tienen en el chat de WhatsApp. Ahí dice específicamente cómo modificar los verbos si terminan de qué manera. Le agrego S, IES, o... ok, o solo S. So, a ver, Carlos forgives. Ya tengo eso. Dice también. Lo ideal que para nosotros, teacher, que estamos aprendiendo cuando estamos haciendo esto, lo primero es hacerlo en, para tener una idea, ¿verdad? De hacerlo primero en español y luego traducirlo. O directamente irnos de un solo con el inglés. A ver, hay dos cosas diferentes, dicen. Muchas gracias. Y les aviso, ustedes me están ayudando a mí. Al equivocarse, al hacer planteamientos como el que acaba de hacer Hazel, me ayudan como no tienen una idea. Yo estoy aún investigando. Llevo 5 años ya con este investigando de los 10 que tengo. Técnicas de enseñanza, metodología de enseñanza para adultos. Y me está ayudando mucho. ¿Y por qué lo hago para adultos? Porque mi plan es llegar a gente que nunca ha estudiado. Es un reto bien yuca el que me he puesto. Irme a meter allá a los rinconcitos donde no llega el bus. Para que aprendan inglés. So, muy importante. A ver, lo que estamos atacando acá con tu idea, Hazel, sería comprensión. ¿Sí? Si yo paso una frase del español al inglés, me voy a equivocar. Claro, ojo, todo depende de cómo hable el español, Hazel. Porque si yo meto la palabra volado aquí, no salir por ningún lado. ¿Ya? No me voy a encontrar. O escribo en lugar de decir verdad, escribo vea. Ojo, y no es ofensa, no crean que soy, no sé, es normal, es no normal. Entonces, ajá, pensar en español, traducir al inglés. Puede ser, puede que a alguien más le funcione lo que les estoy diciendo. El verbo, su significado en español, un objeto que esté relacionado al verbo. Vaya, es como que yo te diga, mira, súper fácil, todos. Esto ya se los pueden. ¿Vean? Okay.
Bye. Cook eggs. ¿Cómo sería la oración? Uh-huh. Tiene que haber un doer. ¿Quién va a hacer la acción? Yo. Yo, vale, chivo. Ok, ahí. ¿Qué sigue? Cook. Cook. Vamos, chicos, sin miedos. I cook. Eggs. In the morning. Okay. In the morning, digo, ¿cuándo? In the morning, wow. ¿A dónde? ¿Dónde los cocino? En mi casa. El campo. At home. Okay. I cook eggs in the morning at home. That's it. Ya. Agregale más si querés. Ya tenés eso. Negativa, para que salgamos de... Mira qué fácil. Es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es agregar ese no. Y ahí les puse en el chat. El don't se traduce específicamente como no. El doesn't se traduce específicamente como no. ¿Ya? Teacher, pero do es una acción. Sí, pero ayer les decía, los auxiliares, ese es el auxiliar del tiempo presente con acciones. No. ¿Ok? Tiene que ser do o does. En este caso es do, I, you, with they. Ojo, I, you, with they do, he, she, it, does. I, you, with they do, he, she, it, does. Repetite eso toda la semana. Se te va a quedar súper rápido y ya no te vas a equivocar. ¿Cuándo ocupar do? ¿Cuándo ocupar does? En las negativas y en las preguntas, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Ojo, agregué la S acá porque son plurales, ¿verdad? No es que sea el verbo. I cook eggs in the morning. Si fuese tercera persona, ¿cómo sería entonces? Exacto. Ok. She cooks eggs in the morning at home. ¿Y la negativa? She doesn't. Uh-huh. Simplemente she doesn't cook eggs in the morning at home. Bien, veamos la forma de pregunta, pero primero les voy a pasar el listado. Ya me pasé 8 minutos, ok. So, let's do that really quick. Brian Alexander, Jaime Pérez. Encéndame sus cámaras, porfa, porfa, porfa. Si nos auditan, les pueden llamar la atención y no quiero que pase eso, ok. Por favor, Daniela, Tania, Alejandro, Mario, Cristian. Ahorita esperen. Gracias. Voy a esperar a que las enciendan para poder pasar el listado. Ok. Ahí viene Edward, Armando. Muy bienvenido. Justo a tiempo, justo a tiempo. Estoy esperando a que enciendan la cámara. Alejandro, Mario, Cristian y Edward. Edward. Bien, me muevo. Brian Alexander, Jaime Pérez, ya me había dicho presente. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Thank you. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Gracias. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Okay. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. José Bernardo López Montes. Present. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Me pareció ver a Mario por acá. Presente. Ah, esa, ok, muy bien.
Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present. Thank you. Tania Karina Moreno Maya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Jenny estaba por ahí también. Ok. Bien, tengo a Eliseo Alejandro, permítanme. Hey, bueno, no regaño, chicos, pero de plano les digo, todo lo que está ocurriendo en nuestro país es bien, yo lo miro como algo positivo, honestamente. No me voy a meter en política, pero sí les diré en lo que he vivido y creo que muchos de nosotros aquí, nuestros tiempos fueron de manera más violenta, pero solíamos aceptar la violencia. Hoy en día, pues qué bueno lo que está ocurriendo y va a ser un cambio radical, ojalá, primero Dios. Pero yo le atribuyo mucho, mucho lo que ocurre con estos jóvenes hoy en día a la educación. A la educación, o sea, y no te sientas ofendido, no te sientas mal. Yo me tomo muy en serio mi trabajo en ese sentido de por lo menos un poquito decirles, hey, eso te va a cambiar la vida. Pero, le decía a Emerson, creo ayer, ya tenés, si tenés hijos, si no los tenés, los vas a tener. Imagínate qué chivo, ya aprendiste inglés. Empieza a practicar con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, lo que sea. ¿Okay? Poco a poco les vas a heredar eso. Cuando crezcan ellos, ya saben inglés, ¿qué van a estudiar entonces? Chino, ruso, francés. Y eventualmente tu familia, tu heredad, como dice la escritora, tu heredad, ¿qué? Políglotas. Y vos sos salvadoreño, le van a decir. Imagínate. 2, 3 idiomas. So, pensé en eso. Si no lo haces por ti, hazlo por tu generación. Eso es muy importante. Ok, let's continue with English. Bien, there are 2 things. Hay 2 cosas. Vamos a ver primero la forma interrogativa. Pero vamos a hacer un repaso súper rápido. De que no quieren hablar, voy a hablar yo. Súper quick. So, simple present. When do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? Decíamos ayer. Always true. It's always true. 2 and 2 make 4. Verdades absolutas. 2 y 2. Son 4. Excellent. Ice melts under the sunlight. ¿Será cierto que el hielo se derrite bajo la luz del sol? Sí. Of course. Of course. The day has 24 hours. ¿El día tiene? 24 horas. 24 horas. Hey, les dije esto ayer. El verbo have, tener, sí, ¿verdad? Se convierte en has. Excelente. So, primer uso, siempre es cierto. Segundo uso, procesos. Processes. Y dice, first, clean the vegetables. Second, chop them. Third, put everything in a bowl and add lemon and salt. What am I cooking? ¿Qué estoy cocinando? A salad, correct. Primero, limpio los vegetales. Segundo, píquelos. Luego, tercero, ponga todo en un bowl, un tazón, y agregue limón y sal. Limón y sal. Ok, a salad. Ok, so, procesos. Van por 1, 2, 3. El uso más común del presente simple, routines. I take a shower every day. I work from 8 a.m. to 5 p.m. I always read a book before bedtime. Entonces, lo que hago rutinariamente. Por eso yo digo que el presente simple no ocurre ahorita. Si tú dibujas una línea de tiempo recta, tenés el pasado, el futuro, y en medio tendrías el presente. Pero no, lo que tenés en medio es el presente continuo, lo que está ocurriendo actualito, ahorita. Yo estoy respirando, yo estoy comiendo, yo estoy viendo, yo estoy escuchando, todo eso estás haciendo ahorita. ¿Ok? Pero el presente simple es lo que rutinariamente ocurre en tu vida, lo que sueles hacer actualmente. ¿Ya? No mañana, ni pasado. Ahorita, ¿qué estás haciendo rutinariamente? Sí se puede ocupar en futuro, eventos futuros, y ayer se los decía, the train leaves on Monday at 8 o'clock. El tren sale el lunes a las 8 en punto, eventos agendados. Your therapy starts on Saturday at noon. Tu terapia comienza el sábado al mediodía. So, decíamos ayer,
De una manera positiva, voy a ocupar sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? He, she, it. Me voy a preocupar por el verbo y lo voy a modificar de una manera afirmativa. I, you, we, they. Ya no me preocupo, solo explico en la primera columna del listado de verbos. ¿Ok? Aquí está, sujeto, verbo en su forma base, es decir, en el listado de verbos dice infinitivo. La primera columna de la izquierda, no necesito otra cosa, la primera columna de la izquierda. Y luego el complemento, que es lo que más dificultad te causa a veces. ¿Sí? Sorry, went back. Ok, bien, so, esa es la positiva. Vamos con la negativa, decíamos ayer. Ahora tengo siempre el sujeto, el does not para terceras personas o doesn't, ok, y el verbo vuelve a su forma base. Perdón, ¿escuchan los ladridos? ¿No? ¿Todo bien? Sí, un poco, pero tranquilo. Ok. No sé qué le he agarrado con el vecino. So, decía, el auxiliar, cuando el auxiliar está presente, es decir, negativa o pregunta, cuando el auxiliar está presente, el verbo va en su forma base. ¿Por qué, teacher? Porque el auxiliar ya se vio afectado por la modificación del verbo, si lo notaste. He, she, it, does not, o he, she, doesn't start. ¿Ok? I, you, we, they, voy a ocupar don't, ¿ok? O do not, y el verbo. Esto fue lo que vimos ayer súper rápido. Ahora bien, vamos con questions. Como vimos en el verbo to be, les decía, el 90% de las reglas gramaticales tienen un auxiliar y ese auxiliar viene al frente de una oración positiva. ¿Okay? Viene al frente el auxiliar para hacer una pregunta cerrada a la cual solo puedo contestar sí o no. Sigue siendo el auxiliar para he, she, it, does. ¿Okay? Sigo utilizando el verbo en su forma base. Okay. Does he start? Does she start? Does it start? Y para I, you, we, they sería do. Okay. Do I, do you, do we, do you, do they. Y el verbo en su forma base. Do you like it? Siempre no olvidemos el complemento. Do you like it? Entonces, de una forma positiva, you like it. Okay. Do you like it? He likes it. Forma positiva, afirmación. He likes it. A él le gusta eso. Does she like it? Does he like it? El verbo vuelve a su forma base porque tengo el auxiliar. Bien, me detengo. Ya hablé bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo son conmigo? ¿Cómo los trato yo con tanto cariño y todo? ¿Ya? Y a cuando se van a los grupos pequeños. Yo. Mira, tengo una pregunta. Dale, Carlos. Dice. Uh-huh. ¿Por qué antes del verbo se pone el do o el does? ¿El you o el she? ¿Do you? Antes del sujeto. Antes do. Muy bien. Ajá. Bien, Carlos. Debo, fíjate que yo cometí un error cuando aprendí a hablar inglés. Trabajaba en el cine Reforma. Y llegaban las gringas, y una vez llegó una gringa, y le digo yo, you, ¿cómo era? Espérame, tengo las mayúsculas, you want soda? Yo estaba en la caja, cobrando, y no se me olvida, viejo, you want soda? Y inocentemente le dije a la señora, bien bonita, viejita la señora, you want soda? Y se puso roja la señora, y me gritó, do! Do, me dijo. Y yo, yes or no, le digo yo todavía. Me dijo, do you want soda? Me dijo, do you want soda? Y ya me explicó en español. Yo usar do primero, me dijo. Yo, querer quedarme contigo, me dijo. Después, ¿qué hora tú sales de trabajar? Y habló con mi jefa y le dijo, ah, ¿qué hora salir? Yo, prestar muchacho. Yo pagar, le dijo.
Mira, la señora se quedó después de su película. Mi jefa me prestó para ella, imagínate. Y la señora me explicó que do es el auxiliar y no se traduce, Carlos. ¿Okay? No sé cómo le entendí, pero le entendí, fíjate, gracias a Dios. Do you want soda? ¿Okay? O digo, does she? ¿Por qué tengo que aplicar esto contestando tu pregunta? Para indicar el tiempo gramatical en el que estoy hablando. Does she want soda? ¿Ok? Súper rápido, no lo hemos visto. Después verás el pasado simple en básico 3. ¿Ok? Ya el auxiliar ya no es do. Ya no es does. Se va a convertir en did. ¿Ya? Y esto no se traduce. Esto solamente le da el sentido de el tiempo a lo que estás diciendo. ¿Estamos? Entonces eso es importante aprendérselos. Si tú no usas los auxiliares, un americano no te va a entender qué es lo que le estás preguntando. O tal vez, vea, haz el esfuerzo. Sí. Este, el significado literal de do you like it sería, te gusta, entiendo yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace la diferencia, por ejemplo, cuando vimos el verbo to be? ¿Qué hace la diferencia, por ejemplo, de decir do you like it con decir are you like it? O sea, a nivel temporal, ¿cuál es la diferencia que hace? Perdón, Eduardo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? ¿Do you like it? ¿Y el otro? Are you like it? Así como cuando no se puede. No se puede decir así. No puedes decir are you like it. Okay. Porque eso es una acción. Uh-huh. Gustar. Ajá. Are you like it? Luego verás que sí se puede con presente continuo, pero es otro relajo. Are you liking it? Sí. Are you liking it? Eso sí lo podría hacer. Are you liking it? ¿Te está gustando? Está gustando. Es diferente, ¿ok? Pero sí. Okay. No puedo decir tú. ¿Qué? O sea, el verbo to be con like no se podría. Ajá. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Uh-huh. Questions. Bien, rapidín. ¿Cómo yo puedo contestar esa pregunta? Solo puedo contestar, y son preguntas cerradas. Oí, Carlos, porque empiezan con el auxiliar. ¿Y por qué se le llaman cerradas? Porque solo puedo contestar sí o no. ¿Ok? Entonces, para decir sí a estas preguntas, hay una estructura bien específica. Yes. Ok. Sujeto más do. Si quiero decir sí. Si quiero decir no. Perdón, te voy a poner aquí auxiliar. Yes, sujeto, auxiliar. Ok. Y siempre el punto al final. Yes, si quiero negar, voy a decir no, coma. Sujeto más el auxiliar en negativa. ¿Sí me entienden si le pongo así? ¿Sí? ¿Ok? Es más, le voy a poner este volado aquí. El apóstrofe negativa. Porque es muy común. Es muy común contractuar en la negativa. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería yes. Si me preguntaron a you, o sea, a mí, voy a contestar con I. Yes, I want. Do you want soda? Yes. Perdón, yes, I do. Yes, I do. Otra vez. Yes, I do. No. ¿Y aquí cómo sería? Si no quiere soda. Does she want soda? No. I. She. Don't. No, she doesn't. Cabal. No, she doesn't. Veámoslo de otra manera. Voy a poner la presentación y poder escribir en la presentación directamente. Ahorita. Este Max le agarró la chili piorca. Ok. Oh. Ok, so ahí tienen arriba el ejemplo, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto?
Ahí se ven al frente y sigue la fórmula, pues, ok. Vamos, vení al frente y seguí la fórmula. Yo voy a escribir lo que tú me digas. Vamos uno por uno, vamos con preguntas. Mi momento ha llegado. Ya está el sujeto ahí. Entonces, ¿qué auxiliar voy a ocupar con I? Todos. Do. Excelente. Do. Ok. ¿Qué verbo ocupo? Play. Ok. Do I play? Uh-huh. Basketball. Carlos, dijiste, Carlos, Carlos. Fútbol. Fútbol, ok. Ojo, fútbol en inglés sería fútbol americano, ¿eh? Y es fútbol. Ok, fútbol sería americano. Digamos soccer. Ok. Do I play soccer? No se les olvide que en inglés solo hay un signo de interrogación al final de la oración, de la pregunta, ok. Do I play soccer? Hello. El verbo play también es, se puede utilizar como para referirse a que toco algún instrumento. Yes. Muy bien. Pensé que me ibas a preguntar el uso incorrecto. Sí, I play the guitar, I play the trumpet, I play the bajo, I mean the bass, lo que sea. Pero no puedo decir tocar un objeto, ¿eh? Para eso se dice touch. Touch. Lo mismo con drink. I hate touch. Drink y take. Drink, tomar agua. Take, tomar un objeto. ¿Ok? Puede pasar eso, es bien común, no se preocupe. Uh-huh. So, do I play soccer? Vamos con you. Todos, vamos chicos. Ooh. Otra vez, do. Ok. Do. Do you play soccer? Ah, otro verbo. Por ejemplo, become. Oh, excellent. Do you become? ¿Qué? Ojo con esto. How do you say mejor? Better. Excellent. Do you become better? Vamos a darle frecuencia. Every day. Okay. Do you become better every day? ¿Te vuelves mejor todos los días? Tiene lógica. Do I play soccer? ¿Juegas? ¿Juego yo fútbol? ¿Te vuelves mejor cada día? Ok. Vamos con he. ¿Cuál auxiliar voy a ocupar con he? Das. Excelente. Das. Ok. Das. Quien está escuchando el partido, no sé quién está jugando, pero bájale volumen, porfa. Gracias. Muy amable. Y los que están con la cámara apagada, por favor, señores, estamos en una clase de inglés, perdón, pero no me llega esa onda, por favor. Vamos, vamos, estamos en una clase y nos queda media hora, aprovechemos al máximo. So, she. ¿Qué auxiliar voy a ocupar con she? Das. Ah, perdón, 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 estábamos con he, ¿verdad? Pero no. ¿Qué verbo voy a ocupar con he? Does he? Eat. Ok. Does he eat? Pizza. Pizza. Sí. Okay. Hey, vamos a ocupar una palabra más apropiada a lo que está diciendo Eduardo. Does he eat junk food? ¿Cómo se llama eso? ¿Comida? ¿Nadie se la puede? No. Comida chatarra, muy bien. Comida rápida, comida chatarra. Ok, does he eat junk food? No, he doesn't. He's on a diet. Está en una dieta, ok. Next, she. Does. 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 Ok. Does she
Dance. Sleep. Miren, vamos a aclarar una cosa. Does she do? Esta la voy a hacer yo esta. Does she do her homework? No se les olvide seguir aplicando lo que ya vimos. Su tarea, ¿verdad? Adjetivos posesivos. Does she do her homework? Teacher, pero ¿por qué pongo dos veces el do? ¿Qué le dije a Carlos? Lo estoy utilizando como verbo. Excelente. ¿Y entonces el primer does qué es? Denota el tiempo de la oración. Denota el tiempo del auxiliar, es el auxiliar. Perfecto, denota el tiempo. Excelente. Bien, chicos. Vamos con it. Bien, vamos con objetos. Cuando un objeto, ¿querés saber si un objeto funciona? ¿Cómo preguntas? ¿Funciona? Aquí es donde entra la palabra chunche, volado. Ese it sería el chunche, el volado. Ok. ¿Cómo preguntarías? ¿Funciona? ¿No hay día? Does it works? Muy bien. Ahora, recuerda que ya no pongo la S al verbo. Tengo una pregunta, entonces ya no ocupo la S. Eso solo lo hago en afirmaciones. Does it work? Does it work? Does it work? No, no. Does it work? Sí, trabaja. Hey, llegas donde un amigo y ves un fonógrafo. ¿Y sabes qué es? Un volado para reproducir los discos. Sí. Ajá. A mis hijos les enseñé un cassette hace poco. Un Walkman y se quedó. Papi, ¿y cuántos gigas tiene? Ok. Ay, Dios mío. Ajá. We. Eric, we. We, dos. Think again. Do, muy bien. Do we? Ajá. ¿Qué verbo ocupamos, Eric? Do we dance? Do we dance? ¿Qué cosa? Do we dance salsa? Salsa. Okay. Do we dance salsa? Do we dance perreo? Lo que sea. Okay. Do we dance salsa? Good. How do you say perreo in English? Honestly, I don't know. No, it's, I don't know. De verdad que no sé, fíjate. Reggae, le dicen reggae. Bueno, el reggaetón, de hecho, el reggaetón. Honestamente, nunca he escuchado un gringo o americano decir reggaetón. ¿Verdad? Le llaman reggae music. Reggae music. Wow. Ok, pero es otro género. El reggaetón y el reggae son diferentes. Ok, so, you, vamos. Do you learn English? Do you learn English? ¿Aprendes inglés? Suena raro, ¿eh? Pero sí, do you learn English? Bye. Y la última. Mario Osorio. Today. No. Do they? Run. Do they run? ¿Dónde? Where? In the park. Do they run from the police? Okay, do they run in the park? Le voy a enviar de premio por haberse portado bien. Le voy a enviar un video de TikTok al WhatsApp después. Para que se rían un rato. Okay, so do I play soccer? Do you become better every day? Does he eat junk food? Bien, a todo esto solo puedo contestar de una manera. Lo voy a hacer pequeño acá. Esta imagen ya se las envío ahorita. Ok, voy a ir contestando de manera diferente cada una, pero tengo que ser más pequeña la letra. Yo no voy a caer este volado. Sí. Ups, muy pequeño. Ok. Va, manera positiva. Yes, I do.
No, coma, I don't. Este formato lo vas a respetar como que si estuviera escrito en piedra, esa manera de contestar. Yes, I do. No, I don't. Sí logran leer eso, pero igual le voy a mandar la imagen ahorita. Yes, I do. No, I don't. Cuando es does, sería yes. ¿Quién me ayuda? I doesn't. Ah, afirmación. Yes, she does. Ok. Ahora sí, Eduardo. No, she, no, she doesn't. Doesn't. No, she doesn't. Ok. Yes, she does. No, she doesn't. Mm-hmm. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. Tal cual la fórmula que te acabo de enviar, vas a ocupar el mismo sujeto, a excepción de cuando te pregunten directamente a ti. ¿Ok? Ilse Mariel, ¿te levantas temprano todos los días? Contéstame en español. ¿Te levantas temprano todos los días? ¿Tú? ¿En español? Sí, me levanto temprano todos los días. ¿Cómo contestas, Mariel? ¿Te levantas? Ajá. Sí, me levanto temprano. Sí, yo me levanto temprano, cabal. O sea, estoy contestando yo. ¿Sí se entiende eso? Me están preguntando. Te pregunto a ti, me contestas con... Sí, yo me levanto temprano. Es diferente que le pregunte a Daniela. Daniela, Mariela se levanta temprano todos los días. Creo que sí. Creo que sí, ok. Sí, ya sabes que se levanta todos los días temprano. Diría, sí, ella se levanta temprano, ella es tercera persona. Ok. Bien, do we dance salsa? Yes, we do. No, we don't. No voy a desconectar esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Questions? Hello. Contestando la pregunta de Carlos, apegada a la respuesta. De nuevo, no tiene traducción ese we do o we don't. Ok. Solo estoy diciendo sí o no. Ahora, y no puedo decir nada más, teacher. Por ejemplo, do we dance salsa? Ok. Si tú querés, después de decir no, we don't. Do we dance salsa? No, we don't. Punto. But we dance perreo. Perreo. Perreo chuco intenso, okay. Yes, no, we don't, but we dance perreo sucio intenso, okay. Yeah, but we dance perreo. Si se entiende, puede ser un poco más específico, pero primero tienes que decir no. Y luego especificas, pero, ¿ya? Uh-huh. Ok, y en caso que sea. Haciéndolo como te gusta bailar salsa, sería do we. Okay, do you like to dance salsa? Do you like to dance salsa? Okay, yes, I do. No, I don't. Punto. I like perreo, no sé, ese momento otro género de música que se baile salsa, but no, I don't. I like disco. I like disco. Check the booty, check the booty, yeah, yeah. Perdón, el fin de semana fue una boda de un primo y quedó, wow. Pura música disco. Llegó Yoshi, un chero que sacaron de Bailando por un Sueño, Yoshi. Llegó a tocar, le quedó súper bien buena voz en ese bicho. Vamos chicos, ¿alguna pregunta? ¿Inquietud, duda, sugerencia? Ajá. No va a salir esto, creo.
Let's see. No, ahora entiendo porque cuando los clientes mandan esas imágenes, tiene mucho sentido. Ahí está. Se le sale la letra duplicada. Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Pues como ya aprendiste a hacer preguntas cerradas, ya le puedes hacer miles de preguntas a tus compañeros. O vamos a empezar, y como nadie quiere hablar, vamos a empezar a usar víctimas, porque no creo que haya algún voluntario, sino que voy a estar media hora preguntando. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer el intento? That doesn't make sense. So let's spin the wheel. No. I have a number. I have a number in my head between 1 and 5. I have a number in my head between 1 and 5. 3. Who said 3? Good, Eduardo. 3. You got it. Okay, Eduardo, select somebody. ¿Quién? José. ¿José? Sí, está bien. Ok, hay José. Creo que dijiste José, que hay mucha interferencia ahí. Ok. Hay un José por ahí. Ya. Yeah. Ok, José. Y me da risa porque te elegí a ti para que elijas a alguien. Y voy a elegir a José para que le haga una pregunta a alguien. José, make a question to somebody. I need somebody. Where are you? Perdimos. Okay. ¿Algo que te gustaría saber? Jacqueline, do you like flowers? Yes, I do. That's it. You got it. You like flowers. Okay. Jacqueline, make another question to someone else. Brian Alexander. Do you drink coffee? Oh, okay, coffee. Do you drink? Go ahead, Brian. Yes, I do. I do. Okay. Yes, I do. Do you drink coffee? Okay. Okay. With milk or black? Black. Black. Okay. With sugar or sour? Sour. Alone. Just black coffee. Okay. Good, Brian. Next. Make a question to Mariel. Mariel is very quiet. Carlos Alberto Castro Santana. No, to Mariel. Man? To Mariel. Ilcia Mariel Portillo Maya. Lo perdimos. Eat the pizza.
Yes, he does. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Si te preguntan a ti, ajá, contestas con yo. Muy bien. Do you? Yes, I do. Do you? Yes, I do. Bien, aclaremos una cosa. Yo no puedo tener dos verbos juntos bajo el mismo tiempo gramatical. Decía su compañera, do you like eat pizza? Ok. Voy a separar. Ahí tengo dos verbos juntos. No puedo hacer eso. Like e eat. ¿Cómo lo separo? Regla general, puedo ocupar la preposición to. Do you like to eat pizza? Eso sería lo más normal. Ok. Si ya lo que estoy preguntando considero que es un hobby para la persona, este puede ser ofensivo preguntarle esto a un gordo. Do you like eating pizza? Do you like eating pizza? Cualquiera de los dos está bien gramaticalmente, ¿ok? Do you like to eat pizza? Do you like eating pizza? Do you like to play football? Do you like to play soccer? Do you like playing soccer? O digo to play, o digo playing, o digo to eat, o digo eating, o digo to jump, o digo jumping. El punto es no hacerlo primero. Tener dos verbos juntos en el mismo tiempo gramatical es indebido. ¿Ok? Continuemos. Let's continue. Mariel, next question. Recuerden contestar, yes, I do, no, I don't. Puedes preguntarles a alguien sobre alguien más. Por ejemplo, Mariel podría decir, does Emerson wear glasses? Yes, he does. Ya. Yeah. Usa lentes, Emerson. Yes, he does. Yeah. Does he wear glasses? Ok. Vamos, Mariel. Continúa haciendo una pregunta cerrada a otro de tus compañeros que no haya hablado hasta ahorita. Ya, sí, qué linda. Does it cooking? No, no escuché bien. Does it cooking? Sería do you eat cookies or does he eat cookies? Marian? Yes. That is cooking. Ah, do you cook? Okay, espérame, ¿qué estás preguntando? ¿Cocinas? Cocinando. Ah, ajá. Ayer nos ubicamos en el tiempo gramatical. Si yo quiero preguntar, si tú estás cocinando, eso es presente continuo. El presente simple sería cocinas o... Solo cook. Ajá, cabal. Entonces, ¿le querés preguntar que si ella cocina? Vale, sería do you cook. Ok. Do you cook? La perdimos. Se trabó. Alguien que le resete el Windows. No, mentira. La perdimos. Carlos no la tiene cerca. Hola. No. Ahí está. Se me cortó. Okay. Me está fallando el internet. Okay, let's go. So. Jess me preguntó que si yo cocinaba. Yes, I do. Really? Oh. Yes. Ahí hay testigos. I have witnesses. Hey, muy bien, chicos. Bien, tarea para mañana. Número uno, comenzar con tu dieta de positivo, negativo y pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Todos los días. No la tengo aquí. Bueno, ya se los envío al WhatsApp. Tengo un ejemplo de dieta con el presente simple
que siempre envío en un PDF. ¿Cómo hacer la dieta paso a paso? No sé por qué cuesta tanto entender eso. A ver, hemos visto tres maneras de hablar. Positivo, negativo y pregunta. Aquí está, ahorita se las envío. Ok, positivo, negativo y pregunta. Entonces, ¿cómo hago yo la tarea? Ok, voy a agarrar un verbo y una palabra todos los días y hago positivo, negativo y pregunta. Todos los días voy a hacer 5 verbos y 5 palabras. Entonces, si yo digo cook, una palabra relacionada a cook, eggs. Ok, y empiezo. I cook eggs, I don't cook eggs, do I cook eggs. Siguiente verbo, siguiente palabra. Ok, puedo decir jump, rope, y empiezo. I jumped, no, cambio el sujeto. You jumped the rope. You don't jump the rope. Do you jump the rope? Ya llevo 2. Y así voy. Hasta que ya tengo 5 verbos con sus 5 palabras cada uno. ¿Y funciona esto? Pues fíjate que en 10 años he aprendido que usando Pareto, de 5 verbos se te van a quedar 2. De 5 palabras se te van a quedar 2. Aunque lo hagas de mala, si lo haces de mala gana, ese es el resultado. Si lo haces de mala gana, si haces esto en 30 minutos máximo, y después eventualmente en 5 minutos vas terminando la tarea, eso es hacerlo de mala gana. Se te van a quedar 2 verbos, 2 palabras. Si tú te esmeras, te esforzas y practicas todos los días, y usas colores todos los días para hacer tu tarea, y esa es la gracia. Si has visto Es Posible o Lo Imposible, vas a entender que al cerebro hay que engañarlo. ¿Ya? Entonces, si usas colores en los verbos, ¿ya? En los auxiliares, lo que más te va costando, en la S o la IS, ya le voy a enviar ejemplos de tareas de otros grupos. Entonces, eso va a permitir que tu cerebro inconscientemente, con la vista periférica, se grabe la información. Funciona, me ha dado resultado, y si te aplicas, pues tal vez te aprendes 3, 4 verbos. No he visto a nadie que se aprenda los 5 diarios. Ok, es raro. Pero sí, puede llegar a pasar. Entonces, te aprendes tantos verbos todos los días. No es lo mismo que estarse memorizando los verbos. 5 verbos todos los días y me los memorizo. No, a la fuerza no funcionan las cosas. Ok. Questions, preguntas. Vamos, questions, questions. ¿No? Ok, sigamos con otra ronda entonces. Ya casi terminamos la noche, ¿eh? Este día, por cierto, me voy a quedar con Edward. No sé si aún sigue con nosotros, Edward. Aquí está. Ya, si se puede quedar 10 minutos, porfa. Con gusto, con gusto. Gracias, gracias. Ok, let's continue, Edward. Can you make a question to a classmate? Cristian Gómez. Okay. Do you like to play soccer? Yes, I do. Okay. Continúa, Cristian. Eric Ramírez. Do you fly? No, I do. No? I don't. I don't. Are you sure? Wait, are you sure? Are you sure? Yes, I do. Are you sure? Es que la pregunta. Do you fly? ¿Vuelas? No. No, I don't. Are you sure? I'm sure. Okay. Christian, next question. Siguiente pregunta.
Teacher, hey, do you eat punches? Do I need punches? Do you eat punches? Ah, punches. I don't like punches. I don't like punches, but the crabs, crabs. What do you say punches in English? No, crabs, crabs. Crab. El señor cangrejo, crab. Uh-huh. C-R-B, C-R-A-B. Do you eat crabs? No, I don't like crabs. I love shrimps. Do you like shrimps? Do you eat shrimps? No? I love shrimps. Shrimps in pink sauce. Shrimps in pink sauce. Camarón en salsa rosada. Yes. Very good. I love shrimps. Huh? Sería cocktail. A cocktail. Yeah, a cocktail. Cocktail. Uh-huh. Carlos le puede traer cócteles. Really? Camarón. Carlos le puede traer cócteles. ¿Estás en el puerto? No, él está Costa del Sol. Híjole. Okay, I love seafood soup, but seafood cream from La Curva de Mujeres. Seafood cream. Mariscal en crema. Crema de. Ah, crema de. Pero la pide sin crab. ¿Sin qué? Sin cangrejo. No, si le echan, pero igual. No, extraño eso. Yo viví 5 años en el puerto. Me encantaba surfear. Bueno, lo intentaba. Llegué hasta pararme en la tabla, pero ya no seguí. Porque algo pasó. Ya no me pude parar. Pero lo hacía cuando estaba en la arena, no en las olas, me imagino. No, por eso logré pararme ya en la ola. Logré pararme ya en la ola. Me costó nadar hacia adentro con la tabla porque tengo pelos en el pecho y era como la primera vez con la cera. Era lindísimo estar adentro, por lo menos sentado con la tabla. Llegar a eso, sentarte en la tabla y no caerte. Ya, eso. Se siente tan bien que te va a comer un tiburón los pies o algo. Es otro rollo. Tenía equilibrio, entonces. ¡Tenía! Sí, no, porque eso es de equilibrio. Ya no sé. Uy, eso fue hace ya 8 años, más o menos, que me vine para San Salvador. Yo era chele, de hecho. Sí. El humo lo tiene así. No, hombre, me puso así el puerto. Vivía en el puerto. Un calor. Pero bueno, ok, guys, esa es nuestra historia para otro tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Hagan su tarea. Ahorita les envío el ejemplo de la tarea, positivo, negativo y pregunta, 5 verbos, 5 palabras. Háganme las preguntas que quieran, les voy a enviar ejemplos, porque eso sí sirve y yo sé que aquí la mayoría quiere, pues, esmerarse por aprender inglés y en la medida en la que tú hagas la tarea, la clase se te va a hacer súper fácil. Ok, ya esta semana dejamos el español. So, you can do it. Sé que lo pueden hacer, ¿ok? Y dice el coque, ¡no! Ok. Bien, vamos a hacer la attendance, porfa, encienden la cámara. Me quedo con Edward. So, Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Thank you. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Okay. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Present. Ay, que al revés. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. Okay. Ahí estaba. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Okay. Hazel. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Ya no falte.
Jacqueline Vanessa. Ah, ok. Avísame entonces. Vaya. Jacqueline Vanessa Barría García. Present. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Mario Enrique Osorio Ruiz. Present. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Partimos en acción, creo yo. Ok. Good night. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night. Night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, Edward. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Por acá. Ahorita, permítame que usualmente los compañeros no se desconectan. Ahí estamos. Ok. Bien, pues bienvenido. Esta es una sesión 1-1 que el programa incluye. ¿Y de qué nos sirve? Marvilla Lobos. No se me había ocurrido compartir el video de Marvilla Lobos en el grupo. Esto, bien, ¿para qué nos sirve esta sesión? En general, para atacar áreas de oportunidad que podamos haber detectado, como si ya tuviésemos un nivel más avanzado, pero es nuestro primer módulo. Entonces, yo cuando se me asigna un grupo por primera vez, o es el caso del primer módulo, hago 3 preguntas bien concretas en español. Usted se sienta libre de contestarlas y vamos trabajando en base a ello. La primera, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? O sea, ¿de dónde viene rebotar? No me digan nombre de academia, ¿verdad? Pero ¿qué tanto le ha costado andar rebotando? ¿Qué es lo que le ha costado en esas academias? En ese sentido, número 2, ¿qué estoy haciendo yo, Edward, aparte de recibir la clase las 2 horas? ¿Qué otro tiempo le estoy dedicando? ¿Qué estoy haciendo para aprender inglés? Ya, estoy escuchando música, hago planas, ¿qué hago? Tengo un diccionario. Y la última, si estoy haciendo algo, ¿qué, o dentro de la clase, qué es lo que más se me ha dificultado? O sea, en toda esta historia de venir rebotando con el inglés, o ahorita que estoy haciendo, he notado que me cuesta hablarlo, leerlo, escucharlo, escribirlo. ¿Qué será? Ok. Bueno, para responderé la primera pregunta, ¿verdad? Pues prácticamente experiencia así de ir a academias no he tenido. Solo, solo en la universidad que se llevan 2 materias básicas. Se lleva inglés 1 y inglés 2. ¿En qué carrera o en qué universidad? Yo estudio en la tecnológica, contaduría pública. Entonces, solamente ahí, y he querido hacer el intento de inscribirme a cursos. Uh-huh. Además, creo que este curso, yo del trabajo, como estamos todo el grupo del trabajo, creo que yo fui el primero que le dije a la jefa, mire, está esto, dígale al jefe que nos inscriba, ¿verdad? Ya después, otro compañero que está en otro grupo de clase, también le mencionó, entonces ella dijo, ah, vaya, chivo, le voy a decir. Y fue que ya nos inscribimos todos. ¿Todos? Bueno, ¿cuántos son? Somos como 9, 10 creo que somos por todos. ¡Wow! Entonces creo que en este solo estamos 4 y en el otro grupo están los otros, los demás. Ah, ok. Ayúdeme ahí presionándolos para que no falten. Sí, no, ya le han estado escribiendo a mi jefa, porque yo pero del grupo de ellos, de aquí, uh-huh, por lo menos los 2 Eliseos, que no me esté preguntando, los 2 Eliseos son los que van con nosotros. Ah, de verdad, el papá y el hijo. Ajá, así es. No, hombre, con ellos sí que están faltando un poquito, pero bueno, primero ellos se nos pueden unir. Entonces, ajá, 0, vamos a ver. ¿Y qué he estado haciendo? Aparte de recibir la clase, ¿ha hecho algo o no le ha quedado tiempo? Lo primero que les dije el primer día, ¿se acuerda? Era,
organizar el tiempo, sí. Ser realista, o sea, quieras puedes estudiar o quieras no. O sea, me pregunta de la hora del curso, digamos, de 8 a 10. No, ajá. Después de las 8 a las 10, durante mi día o mañana, ¿qué horario yo he dedicado y qué estoy haciendo dentro de ese horario para continuar la práctica? Pues, sinceramente, solo un ratito, mediodía, para hacer las tareas nada más. Porque de ahí, por lo que hacemos, ¿verdad? Casi está, como estamos dentro de la auditoría, entonces queda como poquito tiempo para estar revisando papeles y cosas así, ¿verdad? De los clientes. Entonces ahí por ratito nos ponemos, cada el grupo que estamos, nos ponemos a practicar, a hablar y a resolver las tareas. ¿Y esto son auditorías privadas o trabaja en una empresa de auditoría directamente de la empresa? Fíjese que hay unos son, bueno, nosotros es una firma de auditoría, entonces tienen sus clientes y nosotros vamos donde los clientes, ya son por contrato, digamos. Ah, pues sí, es independiente. Ajá. Subcontratada, ajá. Sí, son externos, o sea, somos auditores externos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como le digo, solamente en los ratitos esos de mediodía. Es que sí, está de moda esa onda. Sí. En los últimos años se ha puesto bien de moda. Y yo creo que vale mucho, bueno, le da trabajo a muchas personas. Sí. Eso sí ha notado. Sí. Pero eso sí, la gente que trabaja en eso se vuelve... Consume un montón de tiempo, sí. Sí, no, pero te volvés experto, o sea, ya en la materia de auditorías internas y todo eso. Sí, en auditoría externa y externa. Tengo varios contadores, entonces, vaya, orden. Eso es lo único que se requiere en el inglés también, un orden. Sí. Un orden. Ahora, orden y pensamiento lógico. A mí me gustaba la contabilidad cuando la vi, pero me encantó más ya no me acuerdo casi, pero la contabilidad de la mate financiera. La mate financiera era lo que más me gustaba. Pero dentro de la conta me costaba porque era un gran desordenado. Cuando estudiaba en el 2000, 2001, en la Cámara de Comercio, contabilidad fue lo que más me costó. Y sin embargo, me toca dar clases de contabilidad en inglés. Ok, vamos a ver. Pero siempre lo que enseño es como forma más que todo. Cómo hacer un flujo de efectivo, balances, leerlos más que todo en inglés. A ver. Les decía, disciplínense, organicen su tiempo, poner alarmas, al menos 5, para que no te dejen molestar el teléfono, ponerlas cada minuto. Es decir, si yo dije, voy a estudiar de 8 a 9, perdón, quiero ver de 8 a 9, voy a estudiar de 10 a 11 de la noche, ¿okay? Pongo 5 alarmas, pongo una alarma seguida de la otra, cada 2 minutos, para que 5 veces me suene el teléfono. Y de título a la alarma le pongo, tarea. Eso lo puedo hacer porque como a mí me pasaba, yo era bien perezoso, mira, topaba mi teléfono de alarmas. Me decía el jefe, mira, mañana tenés que ir a tal sucursal, mira, mañana hay que despedir a fulano. ¿Y qué hacía yo? Para no olvidarme de las cosas importantes, ponía alarmas. Así me funcionó eso. Al principio, cuando no habían teléfonos, era andar una agenda. Y en la agenda escribías lo importante y lo ibas pasando en la agenda. Eso es lo primero que aprendí. Pero hoy con los teléfonos, sí. ¿Puedo usar mi vocabulario? ¿Cómo adquiero vocabulario? Pues miro alrededor. Todo lo que está a mi alrededor lo puedo decir en inglés. Y ya empezando desde ahora, ya puedo empezar yo a usar un verbo con su significado, una palabra con su significado. Y empiezo positivo, negativo, pregunta. Ya llevo una. Agarro otro verbo, otra palabra, ¿ok? Y empiezo positivo, negativo, pregunta. Y así vas, ¿ya? Hasta lograr llegar a 5 ejemplos, ya tengo la tarea del día. Si hice 5 verbos con sus 5 palabras, ¿ya? Ese no era el que les quería enviar, porque eso está con diferentes tiempos gramaticales, pero ya les voy a enviar el que es el presente simple. Entonces, ¿sí me entendés? Seguís ese sujeto, perdón, verbo, palabra, positivo, negativo, pregunta. Siguiente, verbo, palabra, positivo, negativo, pregunta. Me dice la gente que no tengo tiempo.
Nadie tiene tiempo. Sí, eso. Tiempo se hace. Si querés de verdad aprender esto, se requiere un pequeño sacrificio y es el tiempo. ¿Ok? Sí. So, ánimo, ánimo. Y cualquier cosa ahí estoy. Si me quieres escribir, preguntar alguna cosa de trabajo, o sea, en inglés. ¿Cómo se dice algo en inglés? ¿Verdad? Aquí estoy para apoyarte. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Enjoy your night. Good night. Good night.